Las 9 cosas que no sabías de Julio González, el único portero que realmente puede banquear a Ochoa. 9. Fue actor en una película. Así como lo escuchan, gambeteros. Julio González fue el protagonista de la película Espíritu de Triunfo, encarnando el papel de Luisillo, un joven que busca ser futbolista profesional. Pero ¿cómo diablos es que fue el protagonista de esta película? Bueno, el tema es que esta película está basada en el Club Santos Laguna. Para ese entonces, Julio era un joven canterano del equipo y pues se animó a entrarle a la actuación. De la actuación a la selección mexicana y ser el único portero capaz de banquear a Ochoa. ¿Quién se lo imaginaría, no? 8. Pues no es canterano de Pumas. Por alguna razón muchos piensan que es canterano de Pumas. Y nada que ver. Muchos piensan que es un jugador que debutó tarde con los universitarios, así como le pasó a Sergio Bernal. Pero en realidad Julio González es canterano de Santos Laguna. Es más, estuvo durante 10 años con los laguneros. 7. Nicolás Navarro lo formó. Un histórico en la portería del fútbol mexicano fue quien lo formó como portero. Siendo entrenador de porteros, Navarro vio un enorme potencial en Julio González. Y a pesar de que parecía no lo subirían al primer equipo, Navarro siempre abogó por él para que se quedara en el equipo. Digamos que fue algo así como un portero protegido para Nicolás Navarro. 6. Sus tres grandes maestros. Sabiendo que debutó en Santos, no es de extrañar que tenga dos grandes maestros: Osvaldo Sánchez y Agustín Marchesín. Grande, grande eres, Marchesín. De ambos futbolistas le tocó ser el portero suplente, por lo que de ambos aprendió todo lo que pudo aprender y hacer crecer como portero. Pero tuvo otro gran maestro, quien lo terminó de formar para ser un gran, pero gran arquero. Por supuesto, hablamos de Alfredo Talavera. Cuando llegó a los Pumas fue que le tocó compartir equipo con Talavera, a quien le aprendió lo último que debía aprender. Así que Talavera fue quien finalmente le enseñó todo lo que debía enseñar para quedarse como titular en Pumas. 5. Él se ofreció para jugar en Pumas. Y hablando de que es el portero titular de los Pumas y que, como ya vimos, no es canterano de los universitarios, ¿cómo diablos llegó a jugar en Pumas? Bueno, pues él mismo explica que cuando se quedó sin equipo y viviendo en el extranjero, llamó a los Pumas para poder pedir una oportunidad. Al principio la idea fue descartada por los universitarios, pero a 3 días del cierre del mercado le regresaron la llamada. Sí, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo que quieres venir? ¿Que tú, que yo? Y le dijeron que se fuera a los Pumas porque necesitaban un portero que peleara la titularidad con el famosísimo Pollo Saldívar. 4. Jugó en España sin cobrar. Y ya que Figurón mencionó que andaba en el extranjero, sí, Julio se fue a probar suerte en el fútbol de España tras quedarse sin equipo. En 2019 Veracruz ascendió, por lo que Julio González se quedó sin equipo y se fue a probar suerte a la tercera división de España con el Club Deportivo Praviano. Ahí estuvo un tiempo jugando sin cobrar dinero hasta que finalmente volvió a México para jugar con Pumas. 3. Casi se queda sin debutar. Volviendo un poco a los tiempos de su preparación como portero, Nicolás Navarro aseguró que estuvo cerca, muy cerca de no debutar. Y es que si bien tenía buenas condiciones el muchacho, los nervios siempre le jugaban mal a Julio. Le ganaba la emoción, no salía una jugada y se ponía nervioso el resto del partido. Fue entonces cuando, además del apoyo de Navarro, tanto Osvaldo como Marchesín lo ayudaron mucho a superar eso, razón por la cual se convirtieron en sus maestros. 2. Su más grande ídolo. Osvaldo Sánchez y Marchesín pueden ser sus maestros, pero ídolo, así lo que se dice ídolo, solo Iker Casillas. El mismo Julio González ha presumido en sus redes sociales la gran admiración que siente por el español, dejando claro que es su más grande ídolo y un ejemplo a seguir para él. 1. Ya es histórico en Pumas. ¡Ey! No me maten, no me acuchillen, aunque no me crean, gambeteros. ¡Ey! ¡Tranquilos! Julio González entró en la historia de Pumas gracias a su gol contra Toluca. Aquel remate de cabeza que le dio el empate a los Pumas en los últimos minutos lo convirtió en el segundo jugador de Pumas en meter gol jugando como portero. Obviamente está, claro, está sobra decirlo, que nada más y nada menos que el inmortal Jorge Campos era quien lo había hecho anteriormente.